El ministro Juan Andrés Fontén indicó desde Valdivia que por instrucción del presidente Piñera están para anunciarle soluciones. Desde Valdivia, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, anunció que el puente Caucau será habilitado de forma provisoria dentro de los próximos 120 días. El secretario de Estado explicó que la apertura estará limitada solo a vehículos livianos y en horario restringido, de acuerdo a las recomendaciones de la Dirección de Viabilidad del MOP. Ministro arroba Jafonten y solución al PT Caucau. Instrucción del PDT Piñera es resolver los problemas. Proyecto de PT Ecocrane ha sido activado y si se certifican condiciones para que opere con seguridad, el Caucau será puesto en servicio en no de 120 días en forma provisoria. pic.twitter.com/crua7zoy1, Ministerio de Obras Públicas Chile, @mob/chile, April 26, 2018. Más sobre Valdivia, por instrucciones del presidente Piñera, hoy estamos acá para contarles que hemos iniciado la etapa resolutiva del plan de habilitación del puente Caucau. Quiero informarles que nuestro propósito es que el puente Caucau pueda ser puesto en servicio de manera provisoria dentro de los próximos 120 días, dijo. Estamos trabajando para poder bajar los brazos del puente, utilizarlo como puente fijo e izarlo ocasionalmente de acuerdo a las necesidades de navegación, agregó. En segundo lugar, debemos cerciorarnos que los tableros sean aptos para ser utilizados luego de haber estado el puente izado durante 3 años, adicionó. El diputado Bernardo Berger, RN, valoró el anuncio del ministro, estos son los tipos de medidas que estábamos aguardando desde hace tiempo, cosas concretas mientras se resuelve la terminación del puente Caucau y se finaliza el tema judicial.